uno de los compromisos más importantes que partíamos desde Cuba era el compromiso de defender la causa palestina en el Festival Mundial de la Juventud. Es un espacio lleno de jóvenes de muchas partes del mundo, es un espacio de mucha confluencia, y en ese punto era un compromiso cubano defender esa causa palestina. Y yo creo que levantar la voz por el pueblo palestino es, sin duda, levantar la voz por el mundo también. Yo creo que sería inevitable llegar hasta este festival y no entenderlo como una tribuna propia para exigir el cese del fuego en Gaza, el cese también del genocidio a ese hermano pueblo palestino. Y creo también, considerando que la causa palestina es irremediablemente una causa martiana, que todo revolucionario en el mundo debería abogar también por la solución de este problema, de este conflicto en el Medio Oriente. Creo que los jóvenes cubanos, como nos llamó el general de ejército, en esa disposición combativa permanente también a la unidad de la revolución, debemos entender no solo la revolución dentro de nuestras fronteras, sino entender también el bien humano fuera, con las proyecciones de que un mundo mejor es posible, siempre y cuando se tenga en cuenta la libertad de los pueblos. La idea era levantar la voz desde Cuba, pero no quedarnos solamente los cubanos. La voz era que los jóvenes que participan en el festival conocieran, la voz era que los jóvenes del festival se sumaran, y eso es lo que estamos logrando. Lo estamos logrando con el compromiso, lo estamos logrando con la defensa de esa causa, pero lo estamos logrando también con esa fuerza que tenemos los cubanos desde todas las manifestaciones, desde el arte, desde el baile, desde la cultura cubana, que es tan poderosa. Estamos sumando jóvenes de muchos lugares del mundo, y eso es lo importante del festival. ¡Free Palestine! ¡Free Palestine!